we dwarves return to Moria. Bienvenidos, volvemos al Señor de los Anillos, regreso a Moria. Bienvenidos, soy Tonion y volvemos a Moria. Estamos en mi agujero de enano. Yo pensaba que solo los hobbits tenían agujeros de hobbit, pero es que esta base se ha quedado muy pequeña. Yo es que estoy tardando en decidirme dónde construir una base un poco más grande, pero es que estoy en una pesadilla. Esto tiene que ser una pesadilla. No es que no hay otra opción, no hay otra opción. Y no quiero construir algo grande, una pesadilla para después despertar y perderlo. Quiero hacerlo en la vida real. Ya lo hice en la vida real. Ay, menos mal que tengo alcohol aquí para pasar el rato. Vamos a construir. Vamos a construir algo un poco más grande. Grande como ese pedazo de oso. Me asustó. No me ha visto. No sé cómo. No me ha visto. Ay, bueno, hay un oso. Lo que tiene tener bases grandes. Vamos a construir un poquitín, y con un poquitín me refiero a poner unos muros aquí detrás de la estatua, o aprovechando estas columnas, hasta yo al final y cerrar esta parte de aquí, al menos una, y después ya veremos si cerramos otra, y ir construyendo más cosas aquí, porque es que ahí dentro no cabe nada más. Un poquito de luz, por favor. Luz, luz, cuidado con lo... No, bueno, he puesto carbón. Pero, a ver, y además, poniendo unos muros, dejarán de entrar alimañas, bichitos. También tenemos que construir las cosas que nos faltan. No nos falta mucho. Este es el fogón alicatado que está aquí justamente. Ya lo construimos y nos desbloqueó alguna cosa importante. No sé si la lazada o... No, la lazada no. La mesa de runas o el molino de pigmentos. En este juego funciona que cada cosa que construyes por primera vez puede desbloquearte cosas nuevas. Por ejemplo, el fogón grande, si no recuerdo mal, desbloquea la cama buena, porque ahora mismo estoy durmiendo en un petate en el suelo. Y esto es algo que tardé un montón descubrir, de la cama grande, de tenerla en el modo historia. Pero no podemos hacerla porque necesita adamanto, que es el siguiente material de construcción que no puedo sacar aún por el nivel del martillo del pico que tengo. Esta es la... Bueno, no, entonces era la cama más... Otra cama más grande, o a lo mejor ha cambiado en el modo historia. Si es que Ley de Murphy, si lo digo, es que da. Hay una cama mejor, esta es una camita de hobbit. Yo quiero una de reyes, porque soy el rey de aquí, ya sabéis, ¿eh? Autoprogramado. Entonces, cosas que nos faltan por construir. Todo esto está construido. El banco de trabajo, como niño, la mesa, la lazada, juraría que la construí también. La rueca seguro que no está. Y el horno, el asador sí. El molino no lo está tampoco. El caldero de brajes sí, y el alambique juraría que también, ahora lo comprobamos. Las parcelas agrícolas no construí nada, esta sí construí una, la llama de concreto está, estas dos estatuas no las construí y ya... Sí, sí puedo construirlas, pensaba que no tenía, pero sí tengo brazalete de héroe suficiente, perfecto. Y... cofre decorado, este ni me había dado cuenta. Madera de Ubasán, que he ido recogiendo de las setas. Un cofre más grande, bueno, supongo que es más grande. Estante de armas y expositor y maniquí, tengo ahí unos hechos, he hecho uno de estos dos, no sé cuál. Esto también está hecho y después están aquí todos los palés. Yo asumo que los palés no desbloquean nada. Pero ya aprovechando que tendremos aquí un espacio algo grande, cuando lo arregle, que está un poquitín destrozadito, pues habrá que romperlo o reconstruirlo, ya veremos. Aquí podemos aprovechar. Hola, señor oso. ¿Qué? ¿De paseo? Vale, has ido a buscar carne de enano. Yo sí, yo también. Yo buscaba carne de oso. Muchas gracias. Vale. Y piel y carne. Vamos a recoger, que después todo se pudre y huele mal. Y estoy dentro de mi casa ya. A lo que íbamos. Aquí haremos unas parcelitas y unos arcones. No. Viene otro. Hambre voraz. Y encima tengo hambre. Espera, que viene carne. ¿Dónde está la carne fresca? La he visto por aquí. ¿Dónde estás? ¡Carne! Ha desaparecido. A ver, vosotros. Estoy en casa, dejadme en paz. Vale, venga, recoger todas las cacas que dejáis por en medio. Ya está. Y la carne fresca está desaparecida, se habrá ido. No paran de interrumpirme, así es imposible tener una conversación con las voces. Voces, me escucháis bien, ¿no? Yo es que si no me pongo el cuernecito ese que tengo colgado, porque eso no es un cuerno para llamar otros enanos, porque no hay más enanos aquí, estoy yo solo. Eso es para escuchar ya, es que me estoy quedando sordo con tantos gritos de trasgo, el trasgo pesado ese que grita tanto. A ver, muros, parcelas, palés y las otras cosas que faltan. Vamos a construirlas aquí. Así que empecemos. Muritos.
Tenemos el rudimentario y tenemos el de granito. ¿Qué me dejéis? Me cago. Estoy cansado. Estoy harto de vosotros. Tú te vas a morir a puñetazos. O yo o tú. Elige. Aquí. ¿Qué? Ya. ¿Qué no? ¿Qué me dejes? Ay, qué bien ha venido esto. Ya se ha venido bien que hasta la lámpara ahora había desaparecido. A ver, a recoger. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tanta mierda aquí tirada? ¿Qué habéis hecho? Madera, brazaletes de héroe. ¿Qué es todo esto? Ah, me habéis roto algo. La estatua del héroe estaba aquí, ¿no? ¡Ah, bueno! ¿Qué? Por eso, hay que poner muros. Empecemos. Hambre voraz. Un momento. Vale, hay otra alimaña. Vete, que no tengo ganas ni de verte. ¡Qué pesadilla! A ver, voces, perdonad. Que ya aquí que no paran de interrumpir. ¡Muros! ¡Volvemos! Granito, ¿cuánto granito tengo? 300 y pico. Vamos a hacerlo de granito, que aguantará un poquitín más. Muro de granito, tampoco me voy a complicar la vida, ¿eh? Es aquí detrás de la estatua. ¿Estás enganchando en el suelo? Sí, esto es una gran construcción enana, ¿eh? Recordad. No voy a poner ni ventana, porque no quiero ni veros. A ver, ¿y ahora eso por qué no encaja? Ah, bueno. A ver, murito pequeño. Echo de menos la H del Limofactory, voy a decir, del Satisfactory para bajar. Bueno, pues da igual, lo pongo aquí, un poco más para arriba, y aquí lo mismo. Venga, aquí viene la alimaña, que la estoy viendo. Mira, truco. Dejarme. Harto. Me tienen harto. Así, y no voy a poner ni puerta, que después, por alguna razón, tienen manías con ir a por todas las puertas. Vale, maravilloso, cerrado. Ahora solo pueden venir dragones. Quita. Que vendrán algún día, está claro. Una pesadilla y vendrán. Y por aquí también se han intentado colar más de una vez. Tengo que hacer algo. Da igual. Bueno. Tenemos espacio. A ver, la lazada. Aquí tenemos el cortagemas. No, el cortagemas. Ah, sí, el cortagemas, el molino de pigmentos. La mesa de runas. El fuelle. Aquí están los dos cacharros de bebida. El alambique. Espera, que no lo veo. Alambique alquímico o químico y el de brebajes. Vale. El telar y la rueca. El telar y la rueca. Es el cortagemas. No están. Yo juraría que había construido el telar. ¿Dónde está? A saber dónde lo puse, claro, como no hay sitio. A ver, ¿dónde está? Yo sí que. Ah, está aquí dentro. Vale. No, la lazada. Esto es la lazada. Vale, me falta la rueca. Vamos a construirla. Quita. Un poco de luz, por favor. Con madera, por favor. Normal, por favor. ¿Dónde está la madera normal? Aquí. Rueca. A ver. Corta gema. Lazada, es eso de aquí, la rueca. Vale, lo cierro, hay que tener cuidado. Aquí, puestecita. Ahí está, tela de primera calidad, cuero fino y molino. ¡Ah! Mochila de montañero. Me. Mochila. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mochila? Lo siento, hay una interrupción en el programa de hoy. El enano acaba de perder la razón cuando le habían ofrecido la mochila de montañero. Cuero fino 10. Vale, cuero fino. ¿Qué necesito para hacer cuero fino? Cuero fino en la lazada. Corre. Cuero fino. Necesitas cuero. Ah, cuero y sal. ¿Cuál tengo? Sí, tengo, que cogí. Cuero. Cuero con pieles. Dale, fabrica. Una piel solo y un montón de sal. Bueno, habrá que ir a coger más sal, está claro. Dale al cuero. Y el cuero, si no recuerdo mal, también lo necesitaba para las armaduras, ¿no? Habíamos visto unas armaduras que necesitaban cuero también. Perfecto. Y la tela numenoriana ya puedo fabricarla. Y la tela de primera calidad aún ni hemos empezado. Sigue. Más cuero. ¿Cuánto cuero fino necesita esto? Tres cada uno. Dale. La sal lo gasta todo, así que habrá que ir a coger más. ¿Suficientes?
A ver, a ver, a ver. Corre, 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 corre. Mochila, 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 mochila. Tira mochila, 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 mochila. Tira de montañero. Ah, es un 10. Necesito más cueros, más cueros. Hay que matar, exterminar más animales. No lo saquéis de contexto. Solo he dicho que hay que exterminar, matar alimañas. No animales, alimañas, alimañas. Y solo en Moria, no en el mundo real. No penséis cosas raras, que... Y aquí todo el mundo saca muy rápido de contexto las frases. Dale, dale, enano, más cuero, cuero fino. Uno, dos, tres... Aún falta. Cuatro y cinco y... Se hace largo. Bueno, quizás me haya pasado, pero me he quedado sin sal. Me quedan dos de sal de ciento y pico, 150 que tenía o algo así. Ah, no, sí. Mochila, mochila, mochila. Mochila, mochila, mochila. Oh, dale. Mochila de montañero, esa es la nueva, ¿no? A ver, cambiar mochila. Cambiada. Sí, ¿no? A ver, cambiar. Sí, 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 mira, se queda aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Maravilloso. El enano está feliz. Está muy feliz. ¿Dónde está la jarra que estaba viendo antes? ¿Y ahora qué? Ahora que abrir y coger todo, ¿no? Vale, perfecto. Y ahora pues tengo el llevar. ¿Quién la quiere? Tengo el problema de siempre. No tengo una papelera, una basura, un estercolero, un... Es una papelera. ¿Qué significa esa palabra? ¿Por qué más? No sé por qué digo cosas raras a veces. ¿Qué hago yo con esto? A ver. Y encima es que no me dejan tan rápido. A ver, mira. Toma, para vosotros. Aquí os la dejo. ¿Cómo se tira? Aquí, mira, ahí arriba. I see something ahead. No, no era eso lo que quería hacer. Cancelar. ¿Cómo se lanzaba? Ah, con la R. Allí. ¡A vosotros! Está vacía, ¿no? He tirado la que está vacía. Sí. Bueno, tenemos inventario. A lo que íbamos. Siguiente cosa. Es que, bueno, era una interrupción totalmente necesaria. Tenemos aquí nuestro espacio. Vamos a seguir fabricando. Hemos fabricado la lazada, la rueca, el horno, el asador, el molino. El molino tampoco lo tengo. Venga, aquí. Masa, leche de avena y avena molida. Perfecto, porque, bueno, la masa es nuevo, pero la leche de avena y avena molida solo podía encontrarlas de momento. Y avena molida se hace con avena que tenemos que plantar, leche con avena también, y la masa con la avena y la leche, las dos cosas juntas. Supongo que con la masa... Vamos a hacer una de leche. Bueno, vamos a hacer unas cuantas más de leche, por lo que estoy viendo. Y vamos a probar a hacer masa, a ver si desbloquea más cosas. ¿Qué más, qué más, qué más? Lazada, rueca, molino, vegadero, rebajes, alambique. Aquí, parcela agrícola. Con caca de murciélago. Vamos a probar, aunque no creo... Dice que necesita... ¿Luz? Construir en el suelo. No me acuerdo qué significa eso. ¿Poca luz o algo así? ¿O luz de la luna? ¿O poca luz? Pero aquí luz... Vale, de momento. Vale, no desbloquea nada, me lo imaginaba. Y esta tampoco desbloqueará nada. Bueno, vamos a ir poniéndolas por aquí para ir probando. No, tampoco. Entonces, la lámpara de Abraham este gasta... Vale, gasta solo una piedra. Vamos a ponerla aquí, de momento. Porque ilumina un montón y permite que crezcan las plantas. Y aquí pondremos unos cuantos semilleros de estos para hacer plantitas. Tampoco voy a montar una super huerta. Esto es una pesadilla. Quiero despertar. Perdón. Entonces, aquí, brazaletes de héroe y no sé qué. Estatuitas bonitas. Aquí, mira, perfecto. De adorno. También da luz. A ver, vamos a construir la otra en un sitio oscuro. Por aquí. Allá, ahora está todo... Aquí. Y me decía, ahora está todo iluminado. Así, en el suelo, por favor, sí. No, que te quedes quieta. Aquí en el suelo, ahora. Ah, sí que da algo de luz. Azulita o así, pero da algo de luz. Está guapo poder construir estatuitas. Estatua de cristal izquierda. Rendir homenaje. Espíritu de gloria. Ah, y dan un bufo también. No lo sabía. ¿Y esta da el mismo bufo? Sí, es el mismo bufo. Ok. Bueno, no nos ha desbloqueado nada, pero bueno, queda bonito. Cofre. Tengo un cofre dorado.
Madera de Ubasa. Voy a tener que recoger más madera de Ubasa. A ver, vamos a probar a meterlo aquí. No ha desbloqueado nada. Pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, tiene una hilera más. A lo mejor te lo explica aquí, ¿eh? Yo que soy así. Ah, no, no pone cuánto lleva cada uno. Vale, tiene una hilera más. No está mal. No está mal porque cuando mueva todo esto algún día, pues haremos los cofres esos directamente. Pero hay que tener mucha madera de Ubasa. Vale. Esta puerta ya no hace falta cerrarla. Siguiente. El estante de armas lo hemos hecho, el expositor también, el maniquí de armas también, el arcón de tesoros yo asumo que es el que he hecho, pero voy a poner uno aquí por si acaso. Total, gasta monedas, que tengo ya hasta las narices de monedas. Voy a ponerlos por aquí en la esquinita. Alijo de tesoros, vale, hemos desbloqueado el alijo de tesoros, que es un montón de monedas aún más grande. Le damos, porque son 500, y el otro alijo de tesoros aún más grande aún. Este son 750, mira, este aún me llega. Aquí también, en la esquina, como si fuéramos un troll. Vale, este debe ser el más grande de todos. Es que... soy un acaparador. Bueno, acabo de vaciar medio cofre de allá, que estaba lleno de monedas. Admirar, coger tesoro. Y puedo meter 5, aquí puedo meter otras 5. Aquí puedo meter 4. Y tengo uno por ahí dentro que puedes meter 3. Con meter me refiero a como los trolls. Metes gemas y monedas. Esto tiene una mecánica, en teoría, y no recuerdo mal, los ataques a la base, en teoría, aparte de tocarte la moral, vienen a buscar los tesoros. Entonces, contra más tesoros tienes aquí, si defiendes el asedio, te dan un buffo más fuerte o de más duración, una de las dos cosas, o las dos cosas, no me acuerdo, pero tiene algo que ver con el buffo que recibes de he defendido la base y me siento orgulloso y soy un super enano. Lo tengo yo cada día, pero bueno, cuando te vienen aquí a la base a tocar las narices, es porque estás defendiendo esto. Digamos, entonces, tenemos el rollo de los palés. Los palés son un poco así, así. Ahora mismo los voy a poner todos aquí, así, para ir tirando. Pero yo asumo que no desbloquean nada. Pero vamos a hacer los iniciales. De paso, así también puedo sacarlos de los cofres, pero bueno. A ver, palo fierro, no es que tenga muchos, pero bueno. No creo que desbloqueen nada los palés. El de piedras. Pero al menos así habré construido uno de cada. El de granito. Esto asumo que sabéis cómo va, por cierto. Y me entorcha aquí. Pero va, es para almacenar. O sea, si por ejemplo el de madera normal, restos de madera, obtener, puedes cogerlo. Todo lo que hay, o juraría que era o de 5 en 5, de 10 en 10, almacenar. Ah, mira, no me coge el... Ah, porque este fogón quizás no llega... Sí, sí que llega, ¿no? A coger los cofres que están ahí dentro, debería llegar. Bueno, da igual. Tú puedes traer aquí toda la madera y almacenarla y cogerla rápido. Por ejemplo, yo aquí tengo, imagino que tengo 60, pues le voy a obtener y voy obteniendo de stack en stack, por decirlo así. Y almacenar todo, todo lo que tienes en el inventario. Haces así y lo almacenas. Madera élfica, con la rueda del ratón. Almacenar, pues lo mismo con las piedras y con el... Por ejemplo, almacenar toda la piedra que tengo encima. Pum, ahí la tienes. 23 piedras de 500 y pico que puede almacenar esto. Qué número más raro, pero bueno. Y coger. Vamos a coger... 23. ¿Ves? Va cogiendo de 6 en 6. Y esto lo quiero todo, me lo llevo. He dicho que me lo llevo todo. Pero da igual, sí. Bueno, básicamente es eso. Los palés son decorativos, por decirlo de alguna forma. Carbón. Y... cobre, hierro. Y en teoría, si los tienes bien puestos y en una forma que puedes ir rápido, en vez de abrir un cofre y estar peleando y tocar las cantidades, tú vienes aquí, que dame un poquitín de piedra, un poquitín de carbón, un poquitín de no sé qué. Es bastante rápido de coger, aunque no lo parezca. Carbón, hierro. Cobre. Nah, esto no va a desbloquear nada, pero sigamos, da igual. Tenemos de momento suficiente estaño. Resina en el suelo. ¿Y eso qué es? Ah, porque ya hay una parte ahí. Resina. ¿Qué más? Plata. Ahí, como en casa. Almacenáis la plata en montones, igual que el oro. Yo lo hago. Pues no. Es que... tenéis que ir a salir a buscar oro y plata.
¿no? Es fácil, vas, coges el garrote más grande que puedas tener, sal, mira, no tengo eso para hacer el de sal, estaño, el garrote más grande que puedas coger y se lo quitas al que tenga el oro y la plata, y si no, pues un pico y picas donde veas oro y plata, así que, muy fácil. Vale, bronce, vale, y plata, otra vez, hemos hecho ya el de plata, igual, lingotes, claro. Y el de oro no tengo, tengo tres solo. Vale, pues hemos hecho todos. Alijo, el maniquí, el expositor, el estante, los cofres, las estatuas, la llama conmemorativa ya la tenía hecha, la lámpara, las agrícolas. Lo importante son estos de aquí arriba, por lo que parece. Mesa para comer grande. Asumo que la he hecho. Tengo la pequeñaja. Sí, vale. No la quitaré, que si no las comidas se me vienen aquí. A ver qué está pasando. Quita. No, comer. No, quiero desmontarla. A ver, cancelar. Cancelar, cancelar. Quitar. Ahora. ¡Ey! La avena está. Perfecto. Guiso de la abuela, granachán y panecillos. Ahora vamos a. Ah, no, a lo mejor puedo hacerlo aquí. No, se hacen en el horno bueno. Entonces, molino, carino, granjas, herrería, herramientas, mesa de runas, lazada, rueca, corta gemas, fuelle, fragua. Horno, estos ya los hice, aunque aquí no tengo, porque tengo el horno grande este. Me falta este, pero no puedo hacerlo porque me falta adamanto. La piedra, la lámpara de Durin. Sí, hemos construido una, justamente hace un episodio o dos hemos construido una lámpara de Durin desde cero. La antorcha de pie también, antorcha de pared, la cama. Esta cama yo no sé si... No, porque este es la numenoriana. Esto no lo he construido seguro. Uy, vamos a ver si desbloqueo algo. Aquí. Espera, espera, espera. Quita el saco cochambroso. Mira, ya estaba hasta las narices de dormir en un saco. Alguien como yo en un saco, si es que... Y pone una cama, bueno, tampoco cochambrosa. Vale, no ha desbloqueado nada. Adjudícatela, que es tuya. Perfecto, cama cochambrosa adjudicada. A ver, las comidas. En el horno. Pan para viaje, avena molida, leche de avena, manzanas silvestres, especias de amúnimas. Todas estas las he ido encontrando, ahora puedo fabricarlas. Un pan afrutado que se mantiene fresco, llévatelo para restaurar una gran cantidad de salud mientras viajas. Vale, y esto restaura algo de salud, que son las que estoy usando ahora. Pues, y las lembas necesitan esto que he cogido. Ah, tengo ya 16. He ido cogiéndolas conforme las veo. Las lembas es lo mejor. Pues vamos a fabricar un pan de viaje, por si acaso desbloquea algo. Ay, ya no me deja fabricar más. A ver, aquí, en el fogón normal hay algo nuevo. El guiso de la abuela, ¿dónde está, por cierto? Aquí. Guiso de la abuela, brochetas de carne. ¿Dónde está el guiso de la abuela? El fogón de piedra, no. Aquel es otro fogoncito. ¿Lo de la abuela? Aquí solo es fruta. Ah, carne salada también hay que hacerla. Me falta algún tipo de cocina. El horno, la fragua. A ver, espera, ¿dónde están las cocinas? El horno, el asador. No hay más. ¡Y mi guiso de la abuela! Asador. Revuelto de seta, fruta asada, tentempié nocturno, brocheta, chirivía, guiso de carne. No está. No está. Guiso de la abuela. Hornillo. Hornillo. Guiso de la abuela, granachán, setas rellenas, panecillos, ensalada de frutas. ¿Qué es el hornillo? Yo no puedo hacer el hornillo ese. Ah, debe ser la cocina metálica. Tengo recetas de la cocina metálica y aún no tengo la cocina metálica en sí. Sospechoso, algo me he saltado. Bueno, esto está... Y me habéis dicho también que la armadura... ¿De Eregion era? No, o la de Erebor. Un peto radiante fabricado con materiales ligeros. Eregion. A ver, esta es la que llevaba yo al principio, ¿no? Abrir. No, colinas de hierro. Y aquí... cazador de las montañas azules. Y... Ah, pues no, a lo mejor no la he hecho nunca. Me he dicho que ilumina bastante, que estaba bien, que la podía haber llevado al principio sobre todo. Ah, necesitaba bronce, por eso no la llevaba. Pero si es de nivel 1. Vale, no ha desbloqueado nada, por desgracia. Todo esto ya lo hemos hecho. Todo, 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 sí, creo que sí. Aquí. La fragua. Tengo que repasar las armas a ver si las hemos hecho todas.
Hay alguna que desbloqueará alguna cosa más, sobre todo las armaduras. Las colinas de hierro las tengo, la de Erebor. Gota de malla de Erebor. Esto lo hemos hecho y además es la que tiene después los colorines, ¿no? Erebor blanca y Erebor más salud y no sé qué. Los picos no tenemos nada nuevo, el martillo tampoco y las tuberías nada nuevo. A ver, ¿cuánto hago? Pues una zona oscura. Vamos, espera, para ir a una zona oscura tengo que tirar esto aquí al suelo. Y si no, ilumina sin querer. Ahí, cierro la puerta. ¡Hola! Ya, yo también veo prey, ya, sí. Zona oscura, por favor. Pues no vengas si lo odias. Y aquí mismo. Tiene luces LED, es una armadura gamer. Oye, que ilumina un montón. Es verdad que ilumina un montonazo. No lo había visto nunca, ¿eh? Mi armadura gamer, si lo llego a saber antes. Aunque es blanca. Se podrá pintar rojo, ¿no? ¿Podré ponerle colorines a las luces? Espera, espera. Que viene una alimaña. Entra. Que te ve. Cierra, cierra. ¡Cierra la puerta! Está todo muy apretado, no puedo apretar bien. Aquí. Molino de pigmentos. Armadura roja. Perfecto. Ya ha cambiado. A ver, vamos a. Aquí. ¿Cómo son las luces? No, sigue siendo blancas. Vale, ha cambiado el color de la tela, por desgracia, en las mangas solo, creo. Las luces no son rojas. Una lástima. Has perdido una oportunidad, gamer. Bueno, mira qué bonito esto. No sé cuánto protege. No sé si protegerá mucho más. ¿Cómo podemos verlo esto? Tasa de armadura, combate, armadura máxima. Protección de armadura 140. Si me pongo la que llevaba. 145, 250, 25. Vale, baja un poquitín. Armadura máxima 250, protección de armadura 145. Es raro esto del máxima y el de este. A ver, protege un poco menos, pero da mucha luz. Vamos a probar a llevarla un tiempecito, a ver cómo va. ¿No hay mangas y botas gamer tampoco? Mira, he saltado dentro. Coge la antorcha, que no se te olvide. Bueno, hemos hecho ampliación de la base. Ya estaréis contentos, ¿eh? Mira, aquí he liado aquí en un momento. Ya lo haremos mejor. Nos vamos a ir a explorar. Vamos a empezar, porque no creo que dé tiempo, porque es muy grande. A seguir explorando el tercer piso. En el tercer piso tenemos la cámara de Mazarbul, que alguno de vosotros insiste mucho en los comentarios. Cuando duermo escucho una voz que dice: construyen la cámara de Mazarbul, es bonito, con los puentes dorados. Iremos a verla. Y el monumento a Durin y una orcópolis. Aquí dejamos de ir las estatuitas. Dejamos de ir por aquí porque los bichos pegaban fuerte y no iba a preparar en ese momento. Así que vamos a transportarnos de aquí y a meternos por esta zona hacia la mesa de estatuitas, que creo son estas, que tengo un montón. Nos vamos. No encontraba este teletransporte, pero es que resulta que no está en el tercer piso en sí, sino que está en la tercera escalera, que por alguna razón la considera el primer piso. Tercera escalera, segunda planta, tercera escalera, tercera planta. Pero en el mapa sale como en la primera planta, no sé, es un poco raro. Pero bueno, deberíamos estar por aquí, a ver. En la tercera escalera, tercera planta. Menos mal que puse ese nombre, porque si no ahora a ver quién se acordaba. Tercera escalera. Vamos a adjudicarnos este petate. A ver, si yo me meto por aquí. Salimos en el mapa en el tercer piso, exacto. Y estoy yendo hacia abajo, no. Me interesa ir hacia aquí. Quiero ir para la mesa esta. Para allá, no te corto. A correr. Allá abajo. Correr. Era el 5 sin cansarme, ¿no? Así, presteza. Maravilloso. Eso son los peligros de ir en la oscuridad. Por suerte he caído ahí. Si no, hubiese vuelto a los abismos que no queremos ir. Por cierto, me he quedado sin setas en casa, creo. O no salían, no sé. Vale, debería ser por aquí. A ver. Worfs. Exacto. Los bichitos verdes, estos me acuerdo. Y dijimos: I need a better weapon for this. Sigue diciendo que necesitan mejor arma, ¿eh? O sea que tampoco es que estemos salvo a salvo, ¿eh? Muy, muy a salvo. Este es el piso donde nos encontramos la mansión maldita del horror. Por cierto,
está todo bastante iluminado. Entre la armadura, la espada y la antorchita de la espalda, no va mal, no va mal. A ver, bichos, ¿tú qué eres? Un orco con armadura y ya tiene un logotipo en el brazo, en el hombro, ¿eh? Estos son duritos. Vaya cimitarra que lleva ese. Vale, está aguantando como un troll. Vale, tres golpes, ¿eh? Son como un troll de arriba, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! Me ha dado. Me ha tocado. That is all you got. Dos por uno. No te levantes, anda, ya quédate ahí en el suelo. Bueno, vale, mira. Ah, y estos son los que me soltaron. Ah, no, fragmento de metal. Iba a decir, yo tengo en la base una de escoria de Gundabá, que es otro tipo de fragmento de metal más oscuro. Y digo, pues a lo mejor son estos, pero no sé dónde me salió, ¿eh? Tengo que quitar el icono ese de ahí. Secreto ancestral. A ver, secreto ancestral. Todo lo que hay aquí. Secreto ancestral. ¿Dónde estás? No sé por qué sigue saliendo aquí, míralo. Ah, porque lo tengo puesto yo quizás. No sé. Vale, ya se ha ido. Perfecto. Sí, creo que llegamos hasta aquí. Me dieron una pequeña paliza y dije, vale, ya volveremos. Ah, pues aquí hemos vuelto ya. Vamos para arriba, porque allí hay una escalera muy grande. Me llama la atención. ¡Uy! Bicho, no ataque. Que... ¡Uy! Están los arterofílicos ahí. Haciendo arterofilia. ¿Dónde estamos? Hola, señores. Bienvenidos. Obvio, bienvenido, no, bienvenido yo. ¿Quiénes sois? No me acuerdo de vosotros. Venga, pati corto, corre. Ponte la espadita. A ver qué hay por aquí, qué es esta zona. Me suena la catarata y estas columnas y estas cosas. Yo juraría, me parece que estamos en una de las ciudades. Me suena, me suena todo esto. Más para arriba. Exacto. Es una de las ciudades abandonadas. Esto no es donde... No, a ver, es que no ha salido el nombre aún. A ver si sale. No es la cámara del Muzambar ese, pero la cámara esa. La que viene un invitado. Sale en el mapa en el quinto pino. Hay dos. Necesito un arma para animales. Este tiene el hechizo de los orcos y no tengo ninguna para animales. Porque me cuesta matarlos, ¿eh? Un simple lobito de estos que te salen de 5 o de 6 en 6. A ver, campamento. No, no es campamento, es un tío aquí. ¡Voy a tirar por el puente! Ah, pues no, no se ha caído. A ver, deja de gritar ya. ¿Tú, esto qué es? Nada. Venga, que salga el nombre del sitio donde estoy. ¿Qué es esto? Vale, no es la ciudad esa que decía yo, pero se parece un montón. Es la ciudad, pero en pequeñito. No está mal. Yo sigo pensando, ¿dónde construye? ¿Dónde construye el enano? A ver, vamos a repasar todo esto. ¿Qué hay por aquí? Madera normal. Esto me dará semillas o avena. O nada. También es una posibilidad. ¿Qué es? Hay un enanito pequeño con una corona. Vale, esto es un poco laberíntico. Restos de madera. Muerte segura. Por aquí. Hay una planta ahí arriba. A ver qué hay aquí dentro. Tazas de tela, unas botas mal hechas, cajas doradas. A ver. Protección, madera, madera, abad de poder, madera. No, no me ha dado nada especial. Quiero decir, son nivel básico, por decirlo de alguna forma. Otra caja. Hay unas cuantas cajas.
Vale, me ha dado Akbak. Quiero que me dé la figurita para saber si tengo las figuritas correctas. Porque estamos cerca de la mesa, estamos yendo hacia la mesa. Y no sé si llevo las figuritas correctas o no. A veces hay... No, aquí no. Hay casas que tienen guardilla sorpresa, por decirlo así. Vale, ahí tenemos una estatuita que me interesa saber si se arreglan o no, pero la mesa estaba ya. Espera un segundo, voy a asomarme por aquí. A ver si estas usan el martillo que llevo. No, necesito el martillo de Shanor. Y esto de aquí atrás es... pico superior. Vale, esto es adamanto, no puedo picarlo. Esta es otra de las razones por la que no vine por aquí. Vamos por esta zona de acá primero. Sí, uy, hay una escalera por aquí, pero hay otra escalera. Fibra natural, o sea, es una casa falsa. La zona está guapa, no para vivir, pero oye, está curiosa. Tiene su río, su catarata, no hay muchos bichos. Puedes reconstruir algún puente que otro. Okay. Lo raro es que no me están dando ningún... No me dan madera dubasán o madera o palos fierros o lo que sea. Es a lo que estaba buscando, cosas así. Pero por aquí nada, de nada, de nada. Secretos. Allá arriba. Un nano robusto. Voy a subir allá arriba. A ver, tiene que haber escaleras por aquí. Aquí está. Más escaleras, más paredes falsas. O casas falsas. ¡Arriba, arriba! Vale, ahí hay un campamento de orcazos. Ahora vamos. Allá arriba veo luz. Y detrás. Ah, aquí está la mesa. Talla de Fundin. Ah, pues he cogido una entonces. Son otras, no son las Garin estas. Bueno, la voy a dejar aquí ya que la tengo. No, no. Dejar, colocar talla. Talla de Fundin. Acabas de fastidiar. ¿Moria es tuyo? ¿Cómo se te ocurre decir eso? I need a better weapon for this. En la cabeza. Ah, sí. That's a one more. ¡Llueven! ¡Que llueven orcos! Pues vale. No pasa nada, seguir. No sé qué os ha hecho el pobre perro verde, pero no pasa nada. Yo no voy a interrumpiros. Sigue. No, yo no estoy, no os preocupéis. ¿Ya? Venga, anda. ¿Y tú? Mira, un librito. Perfecto. A ver, ¿qué había por aquí? Iba por acá. Ahí hay una habitación. Ahí hay caca. Caca pestosa. ¿Es de orco o de troll? De orco parece. Ah, mira, la luz esta, pues nada, era un simple campamento temporal. No hay paredes, no hay nada para continuar. Backpack de presteza. Ah, por aquí está el camino para continuar. Ok. Y allí hay otro. Arriba. ¿Qué tienes? Bolsas de hinojo, semillas de hinojo también, que voy a plantar, tengo que hacer un huerto. ¡Vamos! Vale, el sitio este es bastante grande. No está mal, porque tiene diferentes niveles y esto, pero no para hacer una fortaleza, supongo. Además, estos sitios grandes tienen el problema, que ya me lo habéis comentado también, que van apareciendo patrullas y bichos de investigación y aparecen dentro de tu casa. Al principio me pasaba también en la forja donde estamos ahora. Y es un poco rollo tener gente. Aunque no siempre atacan. Van por ahí de paseo, como haciendo la patrulla. Y por alguna razón, no te atacan. Pero no es lo ideal. A ver. Vale, esta habitación no tiene nada, ¿no? Mira, homenajes. Homenaje, enanos. Aquí llegaron hasta aquí. Y aquí se quedaron.
Y despiértate de tu borrachera igual que Durin el inmortal. Digamos. Vale, pues por aquí no había nada. Vamos a aquel de allá. Antes de picotear en la pared, vamos a mirar qué hay por aquí arriba. ¡Uy! Hay barcos. Vamos a limpiar. Uy, allá abajo hay más también. Aquí hay mucho campamento. A ver tú, que estás aquí mirando las musarañas. Estás caído. Perfecto. Orco, tienes que aprender a morir con más estilo. Este es un Uruk. Esto no es un orco. Acaba de destrozar media armadura. Y ni se cae. ¡Ah! Corre. Cuarto de hacha rota de un solo golpe, fijaros. Pero que te caigas. Los demás se caen, pero este no, ¿eh? ¡Ah! Aquí, al tobillo. ¡Tú! ¡Tú no se muere! ¡Pati corto! Tienes que acercarte más, que si no, no le das. Y me ha esquivado, ¿eh? ¡Toma! Por la espalda se ha caído. ¿Ha muerto? Menos mal. A ver, señores. Ustedes me tienen ya harto. Que aguantan como un troll, ¿eh? Tres hachazos cargados de estos, ¿eh? A ver, recojamos todo. ¿Habéis soltado algo especial? Pues no, un topacio. Para eso... La verdad es que... A ver, aquí hay más. ¿Habéis soltado el... Gundabak? Tiene que haber sido un Uruk de estos, el que soltó la escoria esa de Gundabak. Me imagino todas las fiestas del día de Durin en estos mismos salones. Pues me imaginen mucho porque de momento la única fiesta que hay la tienen ellos. Salones superiores, ha cambiado el nombre, ¿eh? Abajo no... ¡Llueven! ¡Llueven orcos! ¡Borrachos! ¡Se caen del VIP de arriba! De la sala VIP. Creo que abajo no ponía que esto eran los salones. Los salones superiores, pero aquí sí. Pensaba que había caído otro. A ver, dame, ¿qué hay aquí? ¿Y esto qué es? Esmeralda. Vale. Yarok, has encontrado una receta de la mesa de runas. Yarok Luzur. Vale, es la primera vez que cogemos la esmeralda esta. Tenemos un hechizo nuevo y una hoja. No me acuerdo cuál es. A ver. Pues la ciudad sigue por allá arriba. Vamos a señalar que hemos estado por aquí. Por aquí hemos visto otro campamento. Antes vamos a mirar. Dame. Ok. Fragmentos de metal deshidratado. No, nada especial. Nada, nada, de nada, de nada. Muy pobre. Una casa de un enano pobre. Por aquí hay más Uruks. El hacha ya se me rompe. Sí, hay algo aquí, soy yo. Hostia, qué hostia me ha metido. Qué hostia me ha metido otra vez. Come, come. Tristeza. A ver, recarga. ¿Qué viene, qué viene? Este es el peligroso. Y a 190 y es que ni se cae al suelo. Vale. Veo ahí que ha soltado otra esmeralda verde esa, se está bien. Vale, esta ha durado menos que el otro, no sé muy bien por qué. Me lo he cargado antes. Venga, el spawner. Hijo de tu madre. Toma, y toma, y toma, y toma, y toma. Me tienes harto. Muere, muere. ¡Muere! 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 Es que me caigo. ¡Vale! No veas lo que aguantan. ¡Cofre orco! ¡Llave orca! ¿Qué ha pasado? ¿Aquello en la cabeza o algo? Pues ah, menos mal que llevo casco. Vale, otra esmeralda de estas. Perfecto. ¡Uf! Estoy sudando, estoy sudando. A ver, por aquí. Pati corto, a correr, se me está acabando las cosas de presteza, ¿eh? Vale, tenemos... ahí hay una estatuita que no hemos visto.
Esto es porque es otra zona de la ciudad. Es grande esto, ¿eh? Bastante grande y muchos niveles de altura. Entonces, no. ¿De dónde venís vosotros? Pesadilla. Venga, cerrad la discoteca, que ya es hora. Ha llegado salud pública, sanitaria, o como se llame. Enano público. A ver, vamos a seguir por donde han venido estos. Ahí hay otro Uruk. ¿Qué hay aquí? Investigando los salones superiores. Cara de superiores tienen poco, la verdad. Pocetitos. Hay un cofre. ¡Oh! Tres libros y dos lingotes de oro. Lingotes de oro no puedo ni fabricarlos. ¿Y esto qué es? Ampas de purificación. Dame, dame. ¡Uruk! ¡Ay, pobrecito! Lo que te va a caer. A lo mejor estoy aquí un siglo para matarlo a base de ballestitas, pero... ¿Tendré billete suficiente? Sí, sí, grita, grita. ¡Qué maldito has enviado tus esbirros por detrás! ¡Cago en todo! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y más! ¡Y más! Con el hacha y con la espada me cuesta, ¿eh? ¡Oh, lo que te va a pegar! A comer... Unas tartaletas de pipón... ¡Toma! Claro, te las esperabas, ¿eh? ¡Toma! Ahí estás. Flecha de caza. Dame un lingote de caza, anda. Más que una flecha de caza. Vale, nada especial tampoco, ¿no? A ver, cuatro libros, un pergamino de estos, estatuitas, el arma dañado. Qué bien tener tanto inventario. No, no hemos conseguido ni escoria buena ni madera de la buena tampoco. Hemos conseguido virotes, nivel 4. ¿Y esto? Flechas cazar, nivel 4. Sí, esta zona es superior a lo que tenemos ahora. Nosotros estamos con armadura de nivel 2 y algunas armas de nivel 3. Y esto son bichos de nivel 4. Me he equivocado, pero bueno, da igual. A ver, ¿dónde está? Ahora. Uruk, Uruk, te vas a morir. Uruatia. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues nada, habrá que ir a buscarte a la antigua. No. O no. Por aquí. Mira, voy a ser bueno y os voy a reparar el puentecito, porque parece que vosotros no sabéis, claro, no tenéis la tecnología y la mentalidad enana, y es normal, a ver, que bueno, no llegáis a más, por muy Uruk que sea, así muchos gritos que peguéis. Aquí y aquí, mira, qué pedazo de puente. Sí, tenía que ser de madera, lo sé, pero hay de piedra, pero ahora mismo estoy ocupado. Hola. Ahí estás. ¿Cómo estás? I need a better weapon for this. Hola, el saltar y darle, les pega en la cara. Y se caen un poco para atrás. Me parece que es el único ataque que retrasa al Uruk un poco. Aunque eso sí, me gasta un montón de estamina. ¿Ya? Que darle en la cara funciona. Hay que probarlo otra vez. ¡Ey! ¡Spawner! Un friorco. Vale, más gemas verdes de esas. ¿Qué es todo esto? Esto sigue para allá y atrás me deja unas casas que mirar. ¿Dónde va esto? A ningún lado. Y por aquí. A los pisos superiores. Y a los pisos intermedios. Esto es muy largo y estoy cansado ya. El personaje está cansado. Y yo también. Iba el lavabo. Sí, exacto.
y por aquí ya he estado. Vale, pues voy a volver arriba por la casa esa que nos hemos dejado y habrá que volver a ese camino que hay en el minimapa hacia allí, por allí. Y la estatua que hemos visto, a ver si podemos repararla. A ver, estoy en la casita. Quiero mirar en las casas porque a ver si encuentro las estatuillas de Fundin esas. Mira, una estatuilla de Fundin, una, perfecto. No sé cuántas necesito, este cacharro no sé lo que es. Está roto. Y madera normal. Está roto también. Bengalas de cristal. Que no las uso, pero en verdad van bien. Sirven para iluminar los abismos o cuando te vas un poco más lejos. Ya está, ¿no hay más casas? Sí, hay más. Todo caca de orcos. Es que lo dejan todo hecho un asco. Por aquí. Ah, por aquí hay más caminos. Y hay otro orco acorazado. A ver. ¿Casa o casa falsa? Casa falsa, ¿no? Casa falsa. O sea, la tapearon porque venían ocupas orcos y claro. Sabéis que hay que tapearlo. Por aquí. Casa pobre. Aquí ya están los ocupas. ¡Darme estatuitas! ¡Que las necesito! ¡Ay, mira! Aquí había una cervecería. Qué lástima. Esto es lo que más lástima me da. Las cervecerías rotas por culpa de los orcos asquerosos. ¿Qué es? Una tubería. Exploración de los salones superiores. No, no, quédate allá. No, yo no estoy. Por aquí. Dame estatuillas de Fundin, que la mesa está aquí. Me faltaban cuatro, creo, y llevo una. Por cierto, toda la armadura rota, las armas también. Un segundito que monto un mini campamento. Continuamos la exploración, he ido a base, he descargado todo, he reparado todo, he comido, he dormido y estoy como enano. ¡Ay! Iba a decir como enano nuevo, pero casi el enano se espachurra allá abajo. Ha faltado un pelo. ¿Habrá algo interesante ahí? Pues no lo sé, vamos a mirar. Vamos a ver. Que no se diga que el enano no va a construir puentes para ver lo que hay al otro lado. Cuidado, que lo he visto amarillo. Aquí un enano sabe que la integridad estructural es importante. Mira, un cofrecito. Vale, uno de oro y un diamante. No está nada mal. El diamante es uno de los recursos más raros. Y ahora mismo el oro también. ¿Qué? Ibas a decir algo, pero no lo has dicho. Esto parece como la escalera principal de la ciudad. O sea, para subir y bajar hasta arriba y hasta abajo. Mira, aquí ibas para churras un enano. ¿Hemos estado aquí? Creo que no. ¿Qué es de esto? Anda. A ver, estatuita. Ah, necesita Xanor. Ay, eso me da rabia, porque voy a tener que volver. Tendré que volver en algún momento. No hay una bebidita aquí, que no hay bebida. ¿Y algo, una estatuita por aquí perdida, por favor? ¿No? Pues vamos a descubrirla, sí o sí, la estatuita, ¿eh? Está en algún cajón por aquí guardada, lo sé. Palo cierro, cuidado, ahí estoy viendo un palo cierro. ¿Tú te rompes o no te rompes? Ahora, a ver. Palo cierro. Vale, cuatro palo cierros, nada mal. A ver qué ver aquí arriba. Escalera a ninguna parte. Guardilla secreta. Esto es lo que os decía, a veces hay guardillas. Y aquí hay palo fierro, 17 palo fierro. Maravilloso. Yo creo que me voy a llevar hasta el palé de palo fierro, porque si no he visto mal, cada palé se hace con su material. A ver. Pues no, fragmento de metal. Pues nada. Bueno, da igual, 17 palo fierros no están nada mal. Por aquí. Pero ni una sola estatua de esas. Y tengo la mesa aquí, darme las estatuas. Retazos. Hornillo. Esto es lo que nos falta. Es de metal. Tres lingotes de acero y un acero cazad. A lo mejor... Ah, y se necesita martillo de Xanor.
Para conseguirlo quizá tengamos que reconstruir uno, pero claro, no tengo ni el martillo ni el lingote cazates. Hay que acordarse, estatua, hornillo. ¿Qué hay por aquí? Orcos arterofílicos. Mira, el lobo se ha cargado al orco. Eso de ahí, ese mineral amarillo que hay ahí, pinta bien. Muy bien, tiene color oro. ¿Quiere decir que aquí hay oro? Y oro, yo no he mirado por las paredes. ¿Podré llegar ahí? A ver. No, hacia arriba, no, hacia abajo. He dicho que hacia abajo, por favor. Coger oro... He cogido lingotes de oro, pero coger oro no nos iría mal, ¿eh? Un segundito. Sé que se podrá llegar por alguna escalera, pero... Voy a hacer un atajo. Abajo, por favor. Bueno, más o menos voy a hacer un atajo porque la escalera se va a quedar medias, pero... Al menos no me partiré las piernas. O a lo mejor sí, esto está muy alto aún, ¿eh? ¿Te vas a partir las piernas? Es posible, a ver. ¡Toma! Me ha hecho daño, sí. Perfecto. A ver. Oro, eso es oro, ¿no? Eso es oro, es oro, es oro, no es oro. Es... yo creo que sí, yo creo que sí. Estoy nervioso, estoy nervioso. Un nuevo mineral. Bueno, un nuevo mineral en la pesadilla. El oro ya lo conozco, pero es que lo echaba de menos. Así, no te caigas. Y también, que no se caiga el oro tampoco, ¿eh? Así. Y pom, pom, pom. Tranquilo, ya cogerás más madera. A ver, ¿esto qué es? Pico. ¡Ah! ¡Es oro dentro de adamanto! ¡Me cago en! ¡Dámelo! Pago todo. Voy a llorar. Pues nada. Otro desastre más. Para la lista. A ver, caminos. El mapa dice que por allá y por acá... Por acá... No he visto nada. Ah, este sí lo he visto. Vale, diamante, libro y flechas élficas. Me las llevo. ¿Qué harán flechas élficas en una ciudad enana abandonada e infestada de orcos? No lo sé, pero yo me las llevo. El camino del mapa. A ver si por aquí hay algún nivel para ir hacia allá. Por aquí parece ser que sí. O parece ser que no. Ay, no, ahí se va al inframundo. Ay, perritos, quedaros allá anda. Por allí. Vale, pero allí hemos estado ya, que es la... La estatuita esa que no podemos reparar. Por aquí ten cuidado, que está el camino hecho polvo. Y no hay nada. No sé si estaba allí. No sé si estaba allá. Estoy perdido. Vamos por aquí, estamos por donde entramos a la ciudad, es allá abajo, y estamos en el siguiente camino. En la ciudad hay más caminos, pero bueno, ya llegaremos. Como hay que volver a reparar estatuas, y ahí la mesa también de las estatuitas está ahí. Uy, eso ha sido lag. A ver, supongo que esa estatua tampoco puedo repararla. Exacto, y este mineral tampoco puedo picarlo. Me está haciendo reconsiderar por qué estoy aquí, ¿eh? Ahí hay oro que no puedo coger. Y por aquí hay orcos alterofílicos en otra sala como esta. Más oro. No lo mires, no lo mires, no lo mires. No lo mires. Estatuita rota. Me da toque, está roto y no puedo repararlo. Habitación cerrada. ¿Esto qué es? Hierro. Qué curioso que haya hierro y oro. Nada. Escalando adamanto. Cuidado, cuidado, que hay tres. Uno, bien. Dos, cuidado. Tres. Déjalo si puede ser. Pues nada, no hay nada. Ay, que me he quedado atrapado. Sube, sube. Sube. ¡Enano! ¡Sube! ¡Salta! Ahí está. He hecho la de Skyrim. Para allá. ¿Qué es eso de Skyrim?
¿De qué hablas? Por aquí. No, por allí. Sospechoso. No, pero hablando en serio, si veo que no puedo avanzar mucho y no me dan algún mineral que me pueda desbloquear algo interesante, habrá que abandonarse y si pelearos. Habrá que abandonar la zona porque estamos perdiendo un poco el tiempo, entre comillas. No puedo minar, no puedo picar, me puedo llevar la florecita, ¿me ha visto? A ver, no, no, yo te llevo con los orquitos alterofílicos y vosotros habláis. Aquí, aquí, aquí tienes uno. Vienen por detrás más. ¡Ah! Me ha pillado. ¡Ah! Bueno, sí, sí, venid, venid, venid. Mira, mira, mira. Ahí está. Entreteneros, sí, sí. ¡Hurri! Ay, este orco. Esto está plagado de bichos. Ese troll tiene que pegar fuerte, ¿eh?, en esta zona. Y no hay salida. Y ahí hay sombra. Y ahí hay un montón de lobitos. Venid, venid, que hay un amigo aquí que está interesado en jugar. No veo a la que está liando. A ver, ambas de presteza para correr. ¡Hola! Te traigo más arbiguitos. Mira, aquí ya. Oh, vamos alrededor. Ahí está, ya están jugando. Y es que tenían ganas de jugar. A ver si lo atocinan bastante los perros y me lo dejan un poco... No vea la hostia que le está metiendo. ¡Dale caña! Ya queda otro amiguito. Podemos salir corriendo hacia allá. ¡Dale, dale! Venga, venga, con el perrito, toma. ¡Ah! No, no, no. Ven, 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 que hay más amiguitos, no te cabres. Y puedes seguir jugando aquí. Ven, ven. Aquí, ¿ves? Ay, que solo queda uno, pero bueno. ¡Ah! O dos. ¡Amiguitos! Dale, dale. Es flipante la forma en que cambia rápidamente de objetivo y se va por él, a por ello. ¡Uh! Se lo han cargado. Es que los perros pegan fuerte, claro, sale una manada entera. I need a better weapon for this. Lo sé, lo sé. Lo sé, necesitas un mejor arma. Yo también opino lo mismo. Vale. Ole. No hay nada como una buena estrategia cobarde como para poder hacer todo esto con... Ahí hay un pozo sombra. Ah, mira, no me impide más o menos los tesoros. Ah, mirar. Aquí, la mejor estrategia del enano rastrero que utilizan los perros salvajes estos para cargarse un troll. Ah, es que... Por maña, qué fuerza. No tengo para hacer una lámpara de cero, no, no. Y por asumo, me falta de todo. Lástima. Ah, no, hay una para reparar ahí. Pero claro, necesita... Mínimo el cuarzo verdadero, que no tengo nada. Y algún lingote de bronce, que tampoco lo tengo. Ay... La vida, dura vida del enano y la sombra. Cuidado, que aquí hay de esto. ¿Bronce? Quizás. Coger, coger, coger. Moneda, zafiro, ónice. A ver, el de abajo. Este de aquí abajo. Cambia de objetivo. No frenó. Tiro este. Ahora, coger. Maravilloso. Dos de cuatro saqueados. No, tres de cuatro. Me falta ese. Aquí, saquear. Ole, ya tengo el inventario otra vez a tope. A ver, tenemos de todo. Vamos a comernos la carne esta salada por primera vez en la vida. Uf, ya. Mejor otras cosas. Un montón de monedas, oro. Solo tengo una de funding de estas. Y flechas raras. Cazad, cazad. Y el Ficas. Vale, no voy a ir ahí porque seguro que falta el lingote de bronce o algo. Tengo que acordarme qué es lo que pide. O sea, de cero lo sé. Más oro que no puedo picar. Pero no sé qué más oro. Todo oro, todo oro. Pues, ¿sabes qué? Este va a ser mi mina de oro. Esperemos que no reaparezca el troll cuando vuelva, pero... Esta va a ser mi mina de oro. Aquí. Toma ya. Y una mesa así para comer. Así que se acomoda. Construir en el suelo. Perfecto. Vale, mini base montada. Voy a...
Me lo habéis comentado en los comentarios de los vídeos y es verdad. Estoy almacenando piedras, diamantes negros de estos, que son los que se gastan en las piedras de viaje rápido, como si no hubiese un mañana, tengo 100 y pico. Que podría reparar el puente de Khazad-dûm si me dieran el martillo correcto. Y no vale la pena. Es mejor ir dejando un montón de viajes rápidos por si algún día, como ahora, cuando quiera oro, pues vengo aquí. Voy a poner troll entre comillas, así, entre paréntesis, por si acaso. Cuando quiera oro, pues vengo aquí. Hay como 4 betas gordas de oro, así que... Y adamanto también. Cuando quiera adamanto, pues aquí también. No está mal. Voy a base a soltar todo esto. He ido a base, aparte de dejar todo, he traído los mat... He traído los materiales para reparar la lámpara esa. Bueno, creo. Vale, esperaros. A ver. Tengo esto. Para quitar la maldición de la sombra. A ver, ¿qué necesita esto? Cuarzo, granito. Me he olvidado del granito. Por cierto. Ay, verdad, me lo comentaste y no me acordaba yo. O sea, si me acerco aquí, fijaros que... Maldición de la sombra, pero si me pongo al lado, para y me cura. Esto no lo sabía yo. Es verdad, no me he acordado de esto. Ah. Vale, necesita 3 cuartos verdaderos. Que es el azul, ¿no? El cuarto verdadero. Y granito de... Claro, el granito de la zona, que es el granito de Izar. O sea, puedes ir corriendo para la maldición de la sombra y te pones al lado de la lámpara y no te afecta. Al salir, pues a lo mejor te da un poco. No, ni eso. Ah, eso está guapo. No me acordaba, ¿eh? Me lo comentaste, pero no me acordaba. Vale, pues voy a por... En base tengo granito de ese. Porque por aquí no hay, aquí es todo adamanto. Es raro que pida el cuarzo y no pida adamanto. A lo mejor siempre pide eso. Bueno, vuelvo. Parezco un yuyo. A ver ahora. Corre. Ven aquí. Soy tonto. Lo había cogido y lo he vuelto a dejar. Claro, es que te entretienes. Es que vas a casa a dejar algo y te encuentras un asedio. Vas a la casa a coger un poquito de granito y te pones a plantar en el huerto. Es que no puedo concentrarme. ¿Ahora? Sí. Maravilloso, en la sombra. Protégeme la lámpara de Durin. Pero aquí... Vale, canturrea. No te escucho, nano, grita más. Ahí está, lucecitas para todos. Hasta que Durin despierte de su borrachera. Vale, pues aparte de haberse quedado eso ahí, y espero que se vaya, vete. Este era un pozo grande. Perfecto, hemos reparado una, 3 y 10, hay que recordarlo, eso es adamanto con hierro, sí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos que ir, otra vez a la ciudad esta. Sí. Por aquí supongo, no sé si recordaré cómo llegar por aquí. Voy a ir a esta piedra y a estas dos de aquí. Vale, llegué. Me ha costado llegar aquí, la verdad. He aparecido arriba del todo la ciudad y resulta que esto está abajo del todo. Uno de los salones superiores este. A ver qué sorpresa nos depara. No tiene buena pinta. Sombra, un cristalito de esos. No hay más sitios donde ir. No, no tiene buena pinta. Semillas de cebollino, ya he plantado, tengo muchas. Vale, pues izquierda y para abajo. Sería fácil si el mapa tuviera algún sentido de la verticalidad. Que no lo tiene. A ver, ¿cómo encuentro yo ese camino? Y está allí, hacia allá. Ya, ¿a qué altura? A ver, aquí hay orcos, allí hay orcos. We got orcs.
Abajo muerte y destrucción. No hay escaleras, sí, por aquí. Los orcos suben para arriba, pues yo voy para abajo. Vale, enano robusto. Entonces, por aquí. Sigo hacia donde marca el minimapa. Vamos por acá. Tengo hambre. Yam. La espada brilla. Estatua rota. A ver. En el minimapa aquí hay una piedra mía. Estará abajo. Una piedra de viaje rápido, quiero decir. Oye, ese cofre sospechoso. Pues sí, no lo había cogido. Perfecto. Un cofre menos. Vamos a marcarlo. Estas que enciendo de vez en cuando duran hasta siempre. Ah, pensaba que había una cosa brillante. A veces duran un montón y otras veces vuelves y ya no están al rato. Creo que aquí es donde hemos estado antes. Por aquí no veo brillar nada por allá arriba. Vamos a echar un vistacito. No, está limpio. No encuentro estatuas de esas, ¿eh? Está la mesa ahí, pero no encuentro ninguna estatua, ¿eh? Me está tocando la moral. Y ahora para encontrar ese camino es hacia allá, pero hacia allá... Ah, por ahí. Cuidado, enano, cuidado. Cuidado con volar, que aún no tienes alas. Por aquí. Por aquí. Mira qué acueducto más majo. Qué bonito. Por acá. Es que los enanos construyen muy bien. ¿Por qué? Más para abajo. Eso sí, con lo paticortos que eran y no vea las pedazos ciudades que se marcaban estos. Estarían todo el día dando vueltas. Por aquí. Yo asumo que ya he limpiado, ¿no? A ver. Me interesan más que nada las estatuillas. Las estatuillas tienen ese brillo verde o lila, lo que sea. Se nota como si fuera magia, se nota bastante. Vale, ese debe ser uno de los caminos. Y se ven a la distancia, por decirlo así. O sea, desde lejos ves si aquí hay una estatua o no. Y más si es una casa falsa, pues no. Vale, bueno, vamos por aquí. ¡Uy! Por fin, camino nuevo. A ver. Tristeza. Estatua que no puedes reparar. Adamanto que no puedes mirar. Por allí. Flor que no sirve para nada. Uy, esto pinta. Esto es adamanto. Ah, no, es roca, vale, perfecto. Pensaba que no podía entrar, ¿eh? A ver, orcos arterofílicos, ¿qué estáis haciendo? Estás peleando, bueno. Pilín, pilín. Works. Orcs y orcos, sí, sí. Espera, que voy. Que sí, que sí. Sigue gritando. Que ya vengo yo. Vale, dos caminos. Por aquí. Homenaje, ya tengo muchos homenajes. Esta es una cría. Escucha un ruido raro. ¿Un orco estornudando? ¿Cómo estornuda un orco? Por aquí. Oscuridad. Vale, hay una lámpara, pero ya no tengo más para repararla. Tengo en el inventario. A ver, puedo correr hasta la tierra y el orco me persiga y me quito la oscuridad con lo de. Ah, mira, ¿ves? Aquello os decía. Aquello de allí es una estatuita. Y aquello de allí es otro orco. Ay. Ah, va a ser más fácil. He comido el backpack sin querer. Va a ser más fácil llamarlos. ¡Hola! Buenos días. Enano toca pelotas aquí. ¿Vienen o no vienen? ¡Ay, que se ha caído! ¿Y aquel de que está al fondo qué? También se ha caído. ¿Y tú? Yo no veo tan rápido que no me da tiempo a cargar la ballesta. ¡Uy! Mira, es que soy muy torpe. Tropezáis con todas las piedras que hay. Mira, mira. Es que... Claro, tanto tropezar con esa espada tan grande que te rompe el equilibrio. Pues normal. A ver, venga.
Vale. This one's done in. Sí, un poco tontos son, sí, perdón. Corre. Anda. Está encima mío. No me afecta porque está. Es lo bueno de ser un paticorto. A ver. Cuidado. ¡Ah! En la sombra. Me ha pillado. He subido una piedrecita. Esas piedrecitas del suelo. A ver, ¿por allí hay algo? Por allí. Es para allá, ¿no? Sí, es otro camino. Bueno, vamos primero por aquí. A ver si encuentro piedra solar de casualidad. ¡Ah! Espera. Me interesa coger la estatuita. Ahora sabiendo. Cuidado, no pises piedras. Para abajo. Esta. ¡Pundin! Maravilloso. A ver si hay alguna otra por aquí. Más orcos terofílicos. Me faltaban tres, He pasado por la mesa antes a dejar una que tenía en el inventario. Mira, ahí estoy viendo otra, creo. Vale, maravilloso. ¡Voy! Un segundo. Eso. Ah, tú, a él. Y ya tú. No te preocupes por mí. Ah, está bien. Perfecto. Vale, otra. Estas son dos. Me falta una más. No veas que está lleno de caminos. Veo brilli. No. Pero sí, la mesa está perdida por la ciudad. Para volver ahora, tela. Vamos para aquí, que te parecen caminos sin salida. Está plagado de orcos esto, ¿eh? Y lobitos, claro. Están peleando contra ellos. Mira qué estatua más bonita con su ambientación roja. Vale, otra ciudad. A ver qué hay por aquí. Martillo de Shannon. Me tiene frito. ¿Qué hay por aquí? Darme algo interesante, por favor. Reflejos. Joder. ¡Ah! ¡Justo! Vale, lo que viene por ahí. Que vienen cuatro. Ponte serio. Necesito un troll. Vale, uno. Otro. Eso está nuevo. ¡Pesaos! Me ha mordido. Que no muerda. Que no te limpies la boca. Cuando se te juntan 4 o 5 de estos. Cuidadín, ¿eh? Vale, tengo cansancio. Ya la barra de resistencia está muy abajo. Una estatuilla, por favor. Estatuillas. Bueno, abajo. Elementos de metal. ¿Eso? ¿Qué es eso? Es hierro. Hierro, sí. En adamanto, por supuesto. Estos son cloacas, ¿no? Cloacas de esta zona podrían ser interesantes, ¿eh? Voy a asomarme un momento por aquí, a ver si veo el primer cofre, que a veces está cerca. Exacto. Ah, esperaba un lingote de Shannor de esos. Digo, interesante porque esperaba materiales de esta zona. Y este muro también es sospechoso. Pero ya, si nos asomamos por aquí, ya no. No hay cofre. Y por aquí ya. ¿No hay camino largo? Ah, pues no, no hay camino largo. Sí. No, no. Es solo el sotanito este. Vale, estas cloacas no. Bueno, el cofre está bien. Tenemos que encontrar el primer material o lingote de Shannor, porque si no, no vamos a desbloquearlo nunca. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Casa rota. A ver. Casa de tres pisos. Una cama. Muy, muy nueva. O sea, está todo destrozado. Y la cama, esta cama tiene que ser de buenos materiales, ¿eh? Pues no mucho. Retazos de tela. Ah, mira, palo fierro. Pues sí, era de buenos materiales, sí. ¿Hay más palo fierro por aquí? No. Cuidado que está débil esto. Mira, sí, más palo fierro.
Dame, dame para lo fierro. Lo necesito. Muy cansado. Ahora. Tú, cofre que ya han robado. Dame, para los fierros. Cada vez que pego un golpe se cae algo del techo, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Bueno, tengo un casco que me protege. A ver. ¡Enano robusto! ¡Oh! A ver por aquí qué hay. ¡Un molino! Ya lo tengo. Mira, una estatuita. Perfecto. ¿Y eso? ¿Qué es esto? El hornillo. Lingotes, ya está. Pero esto de aquí no me suena, ¿eh? El caldero ese, con la cadena. Y esto sube hacia arriba otra vez. Vale, pues... necesito... lingotes de cazat. ¿Dónde estáis? Arterofílicos por aquí. ¡Ponme más peso! Venga, que lo levanto. Te pegan... No, sí, yo pensaba que eran amiguetes, pero... Y los perros pegan fuerte. Voy a necesitar una espada de antiperros. ¡Uy! ¡Uy! Pero aquí hemos estado, ¿no? Yo creo que sí. Tengo que ir hacia el sur. Hacia el sur. Por aquí. Esa. Tatua que no puedo reparar. Mineral que no puedo minar. Vaya por Dios. Bueno, no me viene mal. Porque en el mapa aquí arriba ya no queda nada más, ¿no? Ah, mira, esto es zona blanca. Zona blanca es zona especial, ¿eh? Escaleras o alguna cosa así, ¿eh? Habría que verlo. Y estoy bajando hacia abajo, que es donde están las cosas sin investigar. Esto llega aquí y esto es aquí. La zona blanca me pica mucho el interés. Vamos a probar. Sí, debería ser por aquí, ¿no? Pero aquí debe estar, ya estar la zona de la oscuridad que hemos de antes. ¿O no? A ver. ¿Y aquí no está picado? Pica, pica. Pica, pica. Pica. Ah, deja la presteza. Aquí, pica, pica. Le doy sin querer. En vez de darle al 4 para el pico, le doy al 5 y estoy gastando los backpacks esos. Normal que tenía como 10 o 15 en base, que si no. Otra zona de estas. Vamos hacia el sur. Vistas. Cuando tenga mejor martillo habrá que darse un buen paseo por aquí. Picar. No puedo ni abrir el camino ya. Qué triste es la vida del enano pobre. Vale. Pues... ¿Vais a salir para abajo y para abajo? No, vamos por la amarilla. Por aquí. Y aquí estamos. Ahí, dando, están dándose mimos, perrito y dueño. Ay, que se ha muerto solo. Yo no sigo, ¿eh? That's one more. Tío, cansancio, presteza. A ver, aquí veo mucha piedra. Ahí veo... Es adamanto, y eso es otro. Estatua que no puedo reparar. ¿Ya está? No puede ser. No puedo picarlo tampoco. Y que no puedo averiguar si hay un secreto allá atrás. ¡Cago en todo! Seguro que hay secretos aquí. ¿Estamos al lado del jefe orco o de la Orcópolis también? Nada, pues volveremos. Hay que pasar por la zona de la sombra. Ahora sí, sí que sí. Congelación, cansancio, tengo de todo. A ver, combi. Se quita algo. ¿No? Pues no. Esto, espada. Presteza. ¡A correr! Ahora sí hay que pisar la sombra. Corre. Salta, corre, salta. Vale, no me he infectado del todo. Voy a tener que acostumbrarme a llevar granito y cristales amarillos. Aunque no tengo tantos para ir reparando todas las lámparas. Tengo 20 o algo así, no llega a 20. Esto es una... Delicias. Esto es una cueva de troll. A ver, estoy ya amiguetas para jugar.
Ahí encima y... Vale, vale, dame... Ahora me falta el granito. ¿Y si derribo qué? No, el de arriba. Por aquí. Robando al troll. Pero allí hay un camino, ¿no? Pero no es la zona blanca que quería encontrar yo. A ver, ¿quién está jugando con el troll? Nadie más, ¿no? Pero están todos los tesoros aquí. Vamos a intentarlo. Troll, troll, et. No me sé la canción. Y era en catalán, así que tampoco la vais a entender. ¡Ah, mira! La habían atocinado bastante. Es que pegan fuerte. ¿Los bichos estos? No sé cuántos habrían. ¡Oh, mira! Si es que me la habéis dejado todo a huevos. Ya estabais casi muertos. Quiero todo. Mío. Ha sido una... Me lo merezco. Me lo merezco todo. Perfecto. Debe ser una de las cuevas de troll más sencillas. Ya, ya, ya voy a tope otra vez. A ver, ¿qué puedo tirar? Carnaca. Aquac rotos de esto. Flecha, me las llevo. Las monedas, es que ya te puedo tirarlas también. A ver, tú coge de aquí. Vale. Entonces, por allí hay... Va un camino a la sala esa naranja. Pero yo quería esto. En la sala naranja tengo aquí un transportador que más o menos está cerca. ¿Hay lámpara? ¿Para poder acercarme corriendo y coger los cristales? No, no hay lámpara. Vale, pues... Cueva de troll saqueada. No, eso no lo cojas. Nos vamos... Congelación, cansancio... Que lo tienes todo. Vamos para allá, a ver si encuentro la sala blanca esa. Estoy al lado de la zona blanca, pero me he encontrado una zona... Rosita. Este color es nuevo en este piso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Semillitas, ¿no? Ah, no, ¿esto qué es? Fragmentos de metal normales. Un cram. Eso es comida buena. ¡Ah! Se ha roto todo. Sí que estaba muy débil. Mira. Esos de ahí arriba, no sé si los he investigado alguna vez. Son como... Como este grande que he roto, barrilete o brebaje, brebería, como no sé cómo llamarlo, pero más pequeños. Esto juraría que no tengo ni la receta. Se llaman barril de brebajes. Palo fierro y lingote de acero cazad y el de este cazad, tío. Todo cazad. Pero te rompo y no sueltas nada cazad. Solo un fragmentito de metal. Y no me ha dado ni la receta. Mira, estatuita ahí arriba. Creo que tengo suficiente ya. ¡Paso! Sí, sí, estoy rompiendo una cervecería. Así que, vale. Oh, le cogí la estatuita de allá arriba. A ver si aquí hay más suerte y suelta algo interesante. Avena. Bueno, anúminas de estas. Esas me las tengo que llevar. A la pura las monedas. Lo voy a dejar aquí porque así parece que no robo. Dejo monedas y me llevo todo esto. Y así no robo, ¿a qué no? Vamos a ver qué es la zona lila esta antes de meternos en la blanca. Extenuación, vale, estoy hecho polvo ya, Enano robusto. Uy, el enano robusto casi se rompe los dedos. Ha dejado las uñas ahí. Ah, cofre. ¿Dónde está? Extenuación. ¿Qué es eso rojo? Rubí. Un rubí. Pues también, mira, me sale. Te dejo las moneditas, como si te lo hubiese comprado. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es? Corta gemas. A la porra. Y por aquí. Pues no dan metal especial, me cago en todo. ¿Dónde están las escaleras para subir aquí arriba? Y un corta gemas quiere decir que hay gemas por aquí, ¿no? Tazos, jarras rotas. Había una buena fiesta, se han pegado una buena fiesta. Vale, que me pierdo. Perdón. Hacia abajo. ¿Dónde está? Ah, hacia allí. Eches. Mira que era fácil. Por aquí. Entrada. Acampamento de orcos de Gundabad. Estos son duros, ¿eh? Estos son los que nos estamos encontrando por aquí, por el mapa, por la ciudad. Y aquí hay un campamento entero. Esto será la entrada a la orcópolis, esta de aquí. Pensaba que era lo naranja la orcópolis, pero no, es esto. Pues habría que intentarlo. Sí,
Habrá que intentar atacar este Orcópolis. No voy muy bien armado, pero bueno. Con tenacidad enana y durabilidad de... del cuero endurecido con un poco de hierro, porque no llevo nada más. Estaba mirando a ver qué llevo encima. ¿Ese es el jefe? ¡Espera! Esto no es... que pensaba que era la entrada al campamento. No, que esta es la sala del jefe. ¿No? La parte redonda con el jefe ahí arriba. Y orcos gordos por ahí. Sí, que es la sala del jefe directamente. Pensaba que era el campamento, la entrada al campamento normal. Espera, que vienen por ahí, escóndete. Hay que prepararse, sí. Yo iba a entrar a la valiente aquí sin prepararme, sin reparar, sin nada. Siguiente episodio. Atacamos el campamento. Estoy extenuado, es que no tengo ni resistencia. Montaremos aquí, iremos a casita y nos preparamos. Empezaremos atacando a Orcópolis de Gundabak. Aquí, a la bestia, si es que... recordando los viejos tiempos. Darle al me gusta si os ha gustado, ya sabéis. Tenéis que darle al me gusta. Por favor, no solo en mis vídeos, en todos los vídeos de YouTube. Que ayudáis mucho a la gente para que siga haciendo vídeos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like, es gratis, o suscríbete para ver más vídeos.